Bueno, buenas tardes. Voy a ver si puedo hacer todo esto en unos 15 minutos. Quiero contarles un poco la historia de Beit Tfilá israelí, pero desde una perspectiva un poco distinta. Para eso necesito pasar a esto. Opa. Bueno, yo creo que también hablaron de esto antes, que Israel es un sinónimo de innovación y creatividad en todo el mundo. Sabemos que tiene un montón de logros increíblemente ganados por estar en solo con 65 años. Israel tiene el primer lugar, por ejemplo, en las inversiones absolutas de Research and Development, de R&D. No sé cómo se dice en español. ¿Alguien sabe? ¿Cómo se dice R&D en español? Nadie sabe. Ok. ¿Pero saben lo que es? Investigación y desarrollo, exacto. El primer lugar mundial de inversiones comerciales en investigación y desarrollo, tercer lugar mundial de patentes per cápita y el primero en el mundo en patentes de equipamiento médico. Israel tiene más premios Nobel per cápita que Estados Unidos, Inglaterra y Alemania juntos. No, por separado, y más que España, India y China juntos. Israel está en el primer lugar en las Space Science, y es uno de los 10 países en todo el mundo con capacidad de enviar al espacio sus propios satélites. Israel publica más documentos y artículos científicos que cualquier otro país del mundo. Israel tiene más compañías en la bolsa de Nasdaq en Estados Unidos que cualquier otro país, y más que toda Europa, India, Japón y China juntas. Y el porcentaje mundial más alto de títulos universitarios. Son datos que me imagino que ya parte de eso los conocen. Aparte de todo eso, todas las compañías israelíes que ustedes conocen, que son mundialmente conocidas, son un ejemplo de la creatividad y de la innovación que se siente en Israel por todos lados. Acá hay otros ejemplos de innovación, desde la invención del disc on key, con el cual pasamos recién la presentación a la computadora de acá, la píldora... No sé cómo se dice bien, píldora que es, ¿cómo? Digestiva, píldora digestiva para, no digestiva, pero pasa por el sistema digestivo para fotografiar y filmar los intestinos. Bueno, conocen todos estos avances de Israel. El punto que quiero presentar es que justamente la innovación y creatividad, ¿cuáles son las razones? Y hay muchas razones y hay muchos comentaristas que explican por qué Israel tiene tantos logros en este aspecto. Una de las explicaciones es por la diversidad y la inmigración, que la gente que al inmigrar a un país está como con más deseos de tener logros. Y también cuando alguien inmigra de un país a otro, siempre estás, aunque consciente o inconscientemente, están con una doble cultura. La doble cultura también es material para desarrollo de nuevas ideas y comparaciones. Otra razón importante por la cual Israel es tan innovativa, según como los comentaristas lo dicen, es por estar rodeado de estar en un estado de guerra durante 65 años o más, estar en completamente todo el tiempo en riesgo. Entonces, la gente en Israel está acostumbrada al riesgo. Y también en proyectos de comercio, proyectos de creativos, la gente toma riesgos porque están acostumbrados a eso. Pero una de las más importantes, para mí, las más importantes bases de la innovación y la creatividad en Israel viene de acá. Viene de la tradición judía, y del Talmud específicamente. El Talmud es toda una cultura que, primero, favorece y empuja para el amor al intelecto, por un lado. Por otro lado, es una base pluralista. En el Talmud tenemos ideas y contraideas en cada página, y en cada lugar que encontramos hay una diversidad de ideas y un pluralismo que hace que toda la tradición judía sea
una tradición muy pujante para todo el tiempo encontrar nuevas cosas para hacer y nuevas formas de ver la misma tradición. Ahora, lo que quiero, el punto que quiero poner es que Dafka, esa palabra la conocen, Dafka, sí, más o menos. Justamente en el único lugar, en el único rubro, en el único campo que en Israel no hay innovación y no hay tanta creatividad, es en el judaísmo mismo que es el que trajo la innovación. En Israel tenemos hoy, como ustedes saben, el judaísmo oficial, el judaísmo ortodoxo. Y no solo es que es un judaísmo ortodoxo, sino que es un judaísmo que tiene miedo a la innovación y tiene miedo a los cambios. Y tiene miedo, y hay situaciones políticas, las razones por las cuales el judaísmo oficial es ortodoxo son históricas y políticas, y un poco está cambiando. Pero esa es una realidad que en Israel es completamente distinta al judaísmo que ustedes conocen de la diáspora. En Tel Aviv solo, por ejemplo, hay 509 sinagogas, que de las cuales 450 están cerradas o están casi abandonadas, o que hay un minyan de unas 5 o 10 personas para Shabbat y nada más, y se abren para Rosh Hashanah o Yom Kippur de vez en cuando. Esta, por ejemplo, es una foto de una sinagoga en pleno centro de Tel Aviv, en pleno Allenby, que si se la ve y no saben que es en Israel, parece una sinagoga de Europa Oriental del siglo XIX, y así está abandonada durante 30 años. Los casamientos, entierros, inconversiones y todas las ceremonias rituales del ciclo de vida judío son exclusivamente ortodoxas. Los movimientos liberales del judaísmo reformista y conservador que ingresaron a Israel hace más de 50 años cuentan con un porcentaje de adeptos que no es más que un 7% del país, de la población, y a diferencia de las comunidades y rabinos ortodoxos, no reciben absolutamente ni dinero, ni instituciones, ni ningún reconocimiento del Estado. Los sidurim, los libros de oraciones israelíes y ortodoxos, pese a que se imprimen por lo menos unos 50 versiones distintas de sidurim, del libro de plegarias, casi no hay innovación dentro de los sidurim. O sea, no hay nuevas plegarias, pese a que la gente escribe en hebreo y escribe plegarias en hebreos en los últimos 100 años, más que en cualquier otra época de la historia judía. En el siglo XVI, por ejemplo, si alguien escribía un piut nuevo, una plegaria o una poesía litúrgica, enseguida encontraba su lugar en el sidur. Pero hoy en día está cerrado. Todo esto nos llevó a un grupo de gente hace 10 años a preguntarnos cómo hacer para encontrar una forma de judaísmo que sea relevante, que sea significativo y que sea innovador para nosotros, porque hay necesidad. Y así fue como empezamos con un grupo hace 10 años, no con ganas de inventar algo nuevo, sino especialmente primeramente para dar una respuesta a alguna necesidad propia de un grupo de gente de Tel Aviv, que no encontramos un lugar para hacer tefilá, para estar en Shabbat, para estar en las fiestas, para rezar de una forma que no sea, por un lado, ortodoxa y no egalitaria, por otro lado, que sea bien israelí, que sea bien, bien con los temas y el color y el tono de acá. Y así fue como empezamos en Beit Tfilá Israelí. Beit Tfilá Israelí empezó como un grupo chiquito de unas 20 o 30 personas. Al año empezó a haber una comunidad de unas 200 personas. A los 3 años empezamos a hacer nuestros servicios de Kabbalot Shabbat en el puerto de Tel Aviv. Y hoy llegamos, cada viernes tenemos 1,000 personas que vienen a rezar frente al mar. No sé si alguno de ustedes estuvo alguna vez en el verano en Tel Aviv, pero pasó a ser una de las cosas especiales que tiene Tel Aviv por ofrecer en el judaísmo liberal. Y la idea de lo que hacemos en Beit Tfilá Israelí es tratar de, en una forma, jugar con la tradición. Jugar en el buen sentido, en el sentido de tratar de traerlo a nuestro lugar de aquí y ahora, acercar la tradición a nosotros, acercar el libro de oraciones a nosotros y tratar de encontrar cómo hacerlo significativo. Y los servicios en Beit Tfilá Israelí, los servicios de Shabbat o de las fiestas,
incorporan en una en un mismo servicio los textos tradicionales del Sidur, del libro de plegarias, con poesía israelí nueva y con plegarias nuevas y con piutim, con poesías litúrgicas antiguas, y como que están todos los distintos niveles de la liturgia judía juntos. Y en el momento que un israelí viene y recibe el Shabbat, no tiene que ir a un Beit Knesset. Porque la idea principal de Beit Filá es no copiar los modelos que fueron desarrollados por el judaísmo en la diáspora, sino encontrar cuál es el modelo propio para vivir una vida judía significativa cuando el contexto es también judío. O sea, en Shabbat, un viernes a la tarde en Tel Aviv o en Jerusalén, si estás en Israel, no tenés por qué ir a ninguna sinagoga para sentir que es Shabbat. Lo sentís por todos lados. Y lo sentís por la radio y por los diarios y por la televisión y la vida en Israel late de acuerdo al calendario hebreo. Entonces la necesidad de ir a una sinagoga es distinta, pero todavía la gente tiene necesidad de rezar. Entonces pensamos que qué pasaría si haríamos estos servicios en los lugares más públicos y más centrales de Israel. Y así empezamos a hacer los Kabbalot Shabbat en el puerto, que son con mucha música. También la música especialmente es una música que tiene sus influencias de Oriente y de Occidente, y aparte de eso también un tono muy israelí. Al principio, cuando empezamos a hacer Beit Filá, le pedimos a los mejores músicos israelíes, no sé si conocen Shlomo Gronig, Yoni Rechter, Mati Kaspi, que compongan la liturgia del Sidur, que compongan las nuevas melodías para que el sonido del israelí que quiere rezar sea también un sonido parecido a lo que conoce de la casa y del colegio y de la tzavá y de todos lados. Y esto fue totalmente experimental. Hay otras fotos del Namal. El Sidur nuestro, lo que no sabíamos, que nosotros hicimos esto primero para nosotros. Después empezaron a abrirse otras comunidades de este tipo que no son liberales, son genuinamente, indígenamente israelíes y no están afiliadas a ningún movimiento. La idea es crear un movimiento liberal, judío, igualitario, que puede hablar y que puede ser relevante para la gente que está dentro de las dos puntas de ortodoxo, o como se dice acá, datí y giloní. Datí y giloní no se traduce como religioso y laico, sino como ortodoxo y laico. Y dentro de esas dos puntas está la mayor parte de los israelíes que están en las gamas distintas de religiosidad y de fe y de cultura. Este es un ejemplo, dentro de nuestro Sidur, está frente a los Mizmorim de Tehilim, a los Salmos de Tehilim, puedes encontrar música o canciones de Arik Einstein que hablan de Shabbat, o canción como, por ejemplo, What a Wonderful World, en una versión hebrea, que habla, el que escribió el What a Wonderful World y el que lo tradujo al hebreo, habla de la misma capacidad de asombro que habla el poeta de Tehilim, el poeta de los Salmos. Y el momento que la parte secular o la parte cotidiana y la parte religiosa o la parte de santidad se juntan, es una experiencia israelí nueva. Otros ejemplos. Y la idea, entonces encontramos que salir afuera, salir a donde está la gente, en vez de traer a la gente a la sinagoga, es la forma de celebrar, la mejor forma de celebrar en Israel, especialmente en Tel Aviv, todas las fiestas judías y los Shabbatot. Esto es, por ejemplo, un Seder Pesach para refugiados que hicimos en el parque de Levinsky. Creamos, por ejemplo, hay necesidad de crear rituales nuevos. Entre Yom HaZikaron y Yom HaAtzmaut, dentro del día que se recuerda a los caídos en las batallas de Israel y el Día de Independencia, creamos un ritual de Abdalá, de separación entre los dos días, que en un momento lo hicimos para nosotros y después fue
me falta el castellano. Fue, bueno, hoy en día hay como 30 comunidades que adoptaron esto. La sukkah, hicimos una sukkah de unos 500 metros cuadrados en el puerto de Tel Aviv, Simchat Torah, Purim. Todas estas cosas atraen a la gente que no iría a la sinagoga, pero está necesitada de una experiencia espiritual y cultural. Esto es Purim, esto hace una semana en otro lugar de Tel Aviv. Yo sé que no tengo tiempo más. Quiero terminar diciendo que lo que somos nosotros en Beit Tfilá Israelí no es un invento nuestro. Bialik, hace 80 y pico de años, cuando estaba acá, él empezó a crear lo que se lo llamaba Onek Shabbat, y él, pese a que venía de una concepción no religiosa, pero con una base religiosa muy fuerte, él empezó a hacer todo tipo de servicios que incluían la parte laica con la parte religiosa juntas. Y cuando se le preguntó a Bialik, por favor, Bialik, escríbanos un nuevo sidur, una nueva gada de Pesach, él dijo, las fiestas no se pueden recrear, pero lo que sí les puedo aconsejar es que si hacen estas cosas, que lo hagan con delicadeza. Y el moto nuestro, que es de Beit Filá, que aparece en todos los sidurim, esta es una traducción del consejo de Bialik, que lo llevamos presente hasta ahora, que dice, cuando hacen una renovación del judaísmo, háganlo así. Celebren las fiestas de vuestros antepasados y agréguenle un poco de lo vuestro. O sea, la proporción es primero tomar lo que hay y agregar solo un poco de lo nuestro, de acuerdo a vuestras capacidades, a vuestros gustos y a vuestro entendimiento. Lo esencial es que lo hagan con fe, con una sensación de vivacidad y como necesidad del alma, y sin pasarse de vivos. Altit Hakmu Arbe es la parte final de la fórmula que Bialik nos da para hacer renovación judía en Israel. Están todos invitados a venir el verano, cuando quieran, todos los viernes a Kabbalot Shabbat. Gracias.